Los funcionarios de la misión permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos nos honramos en saludar y rendir homenaje a Guayaquil en la conmemoración del bicentenario de su gesta de independencia. El 9 de octubre de 1820, Guayaquil allanó el camino para la emancipación del Ecuador, que culminó 2 años más tarde, el 24 de mayo, con la batalla de Pichincha, que selló la independencia de nuestra patria. Entre otros múltiples acontecimientos, Guayaquil fue testigo de encuentro histórico entre los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín, héroes de nuestras naciones sudamericanas. Hoy, la perla del Pacífico se erige orgullosa en una próspera urbe, principal puerto del país, centro de comercio internacional, destino turístico y uno de los más importantes polos de desarrollo que contribuye al progreso de la nación ecuatoriana en su conjunto gracias a la pujanza de su gente. Con el valioso concurso del Museo de las Américas y en especial del director y su colaboradora Pablo Zúñiga y Adriana Ospina, queremos proponerles un recorrido virtual de las representaciones pictóricas de 3 renombrados artistas guayaquileños, Manuel Redón Seminario, Enrique Tábara y Félix Araos, cuyas obras forman parte de la colección permanente de la Pinacoteca del Museo. Nos complace destacar la magnífica interpretación hace unos momentos del himno al 9 de octubre, que correspondió al maestro Juan Carlos Escudero, ilustre ciudadano guayaquileño. Este acto cultural, emotivo, corto, así lo obliga la pandemia del COVID-19, concluirá tras la visita virtual con la interpretación del imperecedero pasillo Guayaquil de mis amores, pieza magistral a cargo de nuestro dúo Paganini, integrado por los maestros Jorge Sade, mi hermano, uno de los mejores violinistas de las Américas, y Julio Almeida en la guitarra. Les agradecemos y mucho por su presencia y presentamos un fraterno saludo a los guayaquileños en su día y a todos nuestros compatriotas y participantes. ¡Viva Guayaquil y viva el Ecuador! ¡Viva!